creo que era Héctor o Oscar, ahora no me acuerdo. Le decíamos Coquiños, igual no a él, bueno, estaba vamos a ver, nosotros, joder, fuiste a Coquiños. Fuimos a Coquiños durante muchos años, él era baterista, tenía un póster de Led Zeppelin, en la Led Zeppelin era una banda de rock, tal vez, tipo, no sé, con quien hicieron el secundario, no conozco esa historia, tal vez no sepa. Led Zeppelin era una banda de rock, a mí me gustaba el rock, fue músico profesional durante la sesión de la grabación de un disco de cumbia y a él no le gustaba mucho la cumbia, pero cuando yo tenía unos 15 años, Coquiño se murió, yo no fui más de la peluquería, quedó de la mujer que estaba saliendo con él en ese tiempo, que la hizo una peluquería unisex, pero a mí me era medio raro ir, entonces medio que dejé de ir esa peluquería en el medio, después la dejé, medio que perdí la fe en las bandas, en la música, y después el chiste de como no me acuerdo bien cómo fui llegando a este tipo de formas de música que no sabría cómo decirle, si a alguien se le ocurre algo estaría bueno. Porque a mí me parecía que estaba bueno como la idea de lo nuevo, ¿no? Me parecía que era importante empujar la novedad, la experiencia de lo nuevo en la vida, el mundo, como ¿no? Formas nuevas de ser la mejor persona en el mundo. Y yo creo que eso tenía mucho que ver con la confusión que me generaba, ¿no? La confusión tiene algo que es bueno a veces, y que a veces es un poco una trampa, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno no entiende, entonces le adjudica como el valor de lo nuevo a la confusión, en realidad. Que yo... Ustedes se ríen, pero es algo que se usa, es una herramienta, es un mecanismo de ejercicio de poder bastante negativo. No, en serio lo pregunto, no sé hasta qué punto está bien que hagamos esto, por ejemplo, esto. ¿No? Pero... Me parece que es muy difícil que yo esté hablando y que saben que haciendo eso, a que no lo sea, en serio. Mejor con eso que sí. Entonces, de alguna manera, siempre me puedo confiar más en eso, pero también me parece que al menos hacerse cargo. Yo no quiero ser mal tipo, posta. A veces pensaba que you